on. Yeah.
Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Thank you.
porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo. Ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Y María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor. Y además de todas aquellas profecías, y ya al presentar a Jesucristo en el templo, llegaron a sus oídos, anunciando que su corazón sería traspasado por una dura espada de dolor. Ella está con su propia vida, y aceptar esto no es la confianza. De María, jovencita, niña, aparentemente débil, y en todo caso, esclava humilde del Señor, y luego se hace diariamente presente a nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, bajo las especies de pan y vino, para que el hombre pueda comerle, significando así que la grandeza del Señor es para el hombre tan necesaria como que se da en forma de pan, para alimentarnos y transformarnos desde adentro, hasta que podamos todos entonar como la Santísima Virgen ese canto de gratitud, diciendo como ella, no sin humildad, pero con toda la alegría que da la fe por la que sabemos que el Señor obra en nosotros, estas palabras de la Santísima Virgen: el Señor hizo en mí maravillas. Y demos entonces gloria al Señor, total e íntima, por la que nosotros, ya desde el bautismo, de ser hombres viejos, pasamos a ser hijos de Dios, y con el curso del tiempo, después de ser criaturas terrenas en la historia, pasaremos por la misericordia divina a ser quienes disfruten eternamente del amor de Dios y de la felicidad por los siglos sin fin. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre. Paso sea más ligero y alegre, no debemos así.
Inmaculada de María, que hoy celebramos, sea fuente de bendición para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
que desde Jaén vi casi a compartir con vosotros esta fiesta a la Purísima Chiqueta. Es un honor para vosotros, yo sé que para él también es una satisfacción, igual que para vosotros, estar este día así. Y al igual, en la ocasión, le doy un gran mañana, y en contra de generosidad, pero también sentir satisfacción, se hace presente siempre y igual de mañana. En nombre de vosotros, pues, hay que creer esta presencia. Pero también muy bien, pues, que todos también, la nuestra felicitación, todos compartir esta fiesta y que sea un día de alegría, un día de paz, un día de amistad, un día de fiesta. La fiesta parte por eso en este día, el mes importante, el mes de Luisa, el día de la Purísima Chiqueta. Por todo eso, pues, gracias a todos por la asistencia, gracias a todos por lo que hacen para que siga posible esta fiesta y diros que esta vez será a las 7 habrá misa y como sabemos también a las 8 a continuación será la procesión. Abans de donar-vos la bendición que acaba esta celebración solemne y vos ayuda a ver todos el día de la Purísima Chiqueta, así que dir que agraïm les paraules del Senyor de tot, que no puc añadir gens ni miqueta a lo que ha dit, perquè efectivament vinc en gust des d'allà, des de les terres de Jaén, i la gent ha d'estar sempre unit perquè són aquesta porció del poble de Déu i l'Església m'han comanat. Però tinc que satisfacció no perquè deixi allò, perquè m'acosti a les meves arrels, perquè ell és ben nascut, no pot oblidar les seves arrels, i les teves són valencianes. Què passa millor que compartir amb vosaltres tots una solemnitat tan important com aquesta, d'anar un poble, una ciutat gran i volguda per mi, per totes raons que molts de vosaltres coneguem, empleats de la presència del senyor Betor, companyer de estudis i amic personal. Al donar-vos la bendició, jo vos demano que porteu aquesta salutació del nostre Senyor a través meu, a tots els que permaneixen en les cases, sobretot als malalts i als vells, que són la columna en què s'apoya l'Iglesia sempre, perquè el sofriment d'ells, el silenci seu, s'unix al sofriment i al silenci del nostre Senyor, que és la base de la nostra redempció, gràcies a la qual estem unint el mig així, celebrant gloriosos la festa de la Purísima Chiqueta. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Thank you.
Gracias.